Hablemos de quién es Marie Claire, la primera que fue eliminada de la Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos realmente se ha vuelto adictiva, de verdad, y es que millones de usuarios se han metido a ver qué están haciendo estas personalidades 24/7. Por ejemplo, yo ahí estoy, yo me pongo porque la neta, el otro día en la noche, no sé qué hora era, y me puse a ver Casa de los Famosos, qué andaba haciendo el Poncho, la Wendy, el Paul. No, la neta es de que traen un cotorreo perrísimo y ahí les va. Vamos a platicar de la primera eliminada. ¿Quién es ella? ¿De dónde proviene? ¿Por qué tanta hazaña cuando salió? Así que vamos a iniciar con toda la información. La hermosa conductora que está en el ojo público, luego de ser la primera eliminada, es originaria de Venezuela. Tiene 30 años y en el 2013 fue parte de uno de los certámenes de belleza más importantes de su país. Cabe recordar que comenzó su carrera conduciendo algunos programas y apareciendo en algunos otros. En la actualidad es presentadora de un famoso canal de banda. Además, desde hace algunos años mantiene una relación con José Manuel Figueroa, hijo del fallecido cantante Joan Sebastián, con el que recientemente se dio a conocer que es su prometido. Y es que fue justo tras su llegada a la Casa de los Famosos que Marie Claire presumió el anillo de compromiso que le dio su novio y reveló está comprometida con él, por lo que ya huele a boda. Cabe recordar que ella pues comenzó siendo conductora de algunos programas, actualmente se encuentra en un canal que es de regional mexicano, literal es una colega. Entonces pues fíjense que a raíz de todo lo que ha pasado, su nombre está en todos lados por las declaraciones que dijo, pero te toca a ti decirnos si tú querías que saliera o quién crees que será el próximo en salir, así como en secuencia. Estaría chido que lo vayas anotando, yo voy a leer todos los comentarios, así que vamos con más información porque aquí no para esto, Cabe mencionar que tristemente esta hermosa modelo es conocida ya que recientemente, tras el lamentable fallecimiento del hijo de Maribel Guardia con su suegro Joan Sebastián, Julián Figueroa, ella decidió transmitir la llegada al funeral. Acto que por supuesto la propia Marie Claire Hart revivió para las cámaras del reality, y es que durante una reunión con sus compañeros compartió que no la obligaron a hacer el enlace durante el funeral de Julián, ya que le había mencionado a Juan Manuel Figueroa que lo podía acompañar. Sin embargo, en un par de horas ella tenía que estar en vivo en un programa de televisión. Ella dijo que todo el programa estaba dedicado no solo al tema de la consternada noticia, sino que estaban recordando todo los momentos bonitos con él. De igual forma, Marie explicó al conductor que era una buena idea enlazarse con ella porque estaba viviendo lo que estaba pasando, debido a que anteriormente varios medios de comunicación le habían pedido algunas palabras sobre la muerte de Julián Figueroa. Durante la transmisión en vivo se encontraba la mamá de Imelda, algunos familiares de Julián Figueroa. Sin embargo, la única que no estaba presente era Maribel Guardia. Y miren, yo ya cumplí mi cometido, ya te dije todo el chismecito, sus polémicas más grandes, hasta cuándo va a ser su próxima boda. Entonces miren, yo me doy así por bien servida, me despido de ustedes. Recuerden que me encanta saber desde qué ciudad están viendo este video. Ve a seguirme en mis redes sociales, yo soy Karen Casillas y aquí nomás, la mejor.